Sevilla, año 1919. Parece que hace bueno. Este hombre que había aclarado la sentada del trono es el rey Alfonso X el Sabio, un hombre cultivado que contribuyó al desarrollo intelectual de toda Europa. Pagó para que se escribiera y tradujera un montón de libros. Cambió la historia de Europa. Sin él, la ciencia y la letra a día de hoy estarían mucho más atrasadas. En esta etapa de su vida se ha exiliado en la ciudad de Sevilla, debido a su pelea con su hijo. Esto lo ha provocado el sentirse enamorado. Bueno, tampoco es para tanto, aunque Sevilla siempre es un museo mirado. Por eso hay tantos lobos de no canejadas desampados por Sevilla. Sí. Dame una oportunidad, mi rey. No pierdes nada por jugar con él. Jaque. ¿Verdad? Bueno, como de esta pieza ya está. Jaque. ¿Cómo es posible? Ah, buen intento, mujer. Jaque, madre. ¿Verdad? Sancho, esta mujer que ha traído es un milagro. Acabo de tener una idea. ¿Por qué no organizamos un torneo de ajedrez aquí en Sevilla? Tú irás a buscar a las mayores mentes pensantes de ajedrez y crearemos el tratado de ajedrez definitivo. Porque el ajedrez no es un juego, es un arte, una ciencia. Es la manera para unir los pueblos. ¿Y yo? ¿Vale? Tenemos que jugar contra vosotros. Venga. Seguimos. Aquí. Venga, tira. Aquí. No puede. Vuelve para atrás. Pues ya no salió mejor, ¿eh? Ella no salió mejor, ¿eh? Ahí. Marco aquí. Ella no salió mejor, ¿eh? Ya. Aquí. De aquí y de aquí.